Madre mía, con la alergia. Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo bajar las temperaturas de vuestro procesador, de vuestra CPU, con 7 sencillos pasos que seguro que os van a resultar muy útiles porque algunos de vosotros me habéis pedido ayuda en algunas ocasiones para ayudaros a bajar las temperaturas de vuestro procesador porque se sobrecalentaba, perdía rendimiento y, en fin, que eso se calentaba más que un horno. Y para eso estoy yo aquí, para ayudaros a vosotros a bajar esas temperaturas de la CPU tan altas y que podéis jugar sin ningún problema a vuestros juegos sin perder esa potencia y rendimiento en la medida de lo posible. Digo esto porque algunos de esos tips sí que son para bajar un poquito el rendimiento de la CPU, por lo que luego ya os explicaré. El tip número uno para bajar las temperaturas de tu CPU es renovar la pasta térmica. Es posible que lleves un tiempo sin cambiar esta pasta, que es la que une el procesador con el disipador y que facilita la disipación de este, y que esta ya se haya secado y no haga tan bien contacto y no se logre disipar del todo bien el procesador. Esto es muy fácil, simplemente si tú sabes bien hacerlo, si no, llévaselo a un informático que sepa. Abre tu ordenador, coge el disipador, lo quitas y limpias la pasta térmica. Luego vuelves a aplicar otra poca, da igual cómo lo hagas, sinceramente, no importa de qué forma lo hagas. Lo impregnas muy bien el procesador y luego vuelves a poner el disipador. Y ya está, listo, pasta térmica renovada y la disipación así mejorará también bastante. Si hace poco que la has cambiado y sigues con problemas de rendimiento, vamos con el tip número 2. Directamente, si te lo puedes permitir, cambia el disipador a otro mejor, ya sea o aire o líquida, me da igual. Pero si con ese disipador notas que no enfría demasiado bien, cambia directamente el disipador a otro mejor. Tercer tip. Es probable que tengas muchos procesos y muchas tareas abiertas en tu ordenador que requieran de la potencia de la CPU y que la fuerce hasta su máxima potencia. En este caso, lo que te aconsejo es que reduzcas la cantidad de procesos que se estén ejecutando, cosa que te explico en este vídeo de aquí arriba, y así no forzarás tanto a la CPU, requerirá menos potencia y por tanto podrá descansar más y se relajará los humos. Nunca mejor dicho. Cuarto tip, vete a la opción que tengas activada en opciones de energía, yo aconsejo alto rendimiento, y vete a la configuración de esta. Una vez ahí, te vas al estado máximo del procesador y bajas del 100% al 90 u 80%. Esto, de nuevo, va a evitar que el procesador llegue a su máxima potencia y por tanto se caliente demasiado. Al no requerir tanta potencia de este, tantos recursos, no se calentará tanto porque apenas estará haciendo tanto trabajo como podría haber hecho y de esta forma pues también se enfriará un poquito, no llegará a temperaturas tan altas. Si no sabéis cómo hacer este paso, os lo explico yo ahora mismo, que es muy fácil. Pulsamos la tecla de Windows, buscamos panel de control y una vez aquí nos vamos a opciones de energía. En mi caso, como estáis viendo, ya tengo seleccionado alto rendimiento, que es el que os digo que os recomiendo que seleccionéis, y vamos a cambiar la configuración del plan. Una vez aquí, cambiar la configuración avanzada de energía, y en esta ventana tenemos que ir abajo donde diga administración de energía del procesador. Una vez aquí, vemos tres opciones más, y nos vamos a la tercera, que es la que os digo, estado máximo del procesador, y bajamos la configuración del 100%, lo bajamos a 90 u 80, como os digo. Ahí ya dependiendo vais probando poco a poco qué porcentaje es el que mejor os viene. Quinto tip, si tu disipador viene con software, instálatelo si aún no lo tienes y controla la velocidad de este. En mi caso, por ejemplo, tengo un disipador de Corsair que viene con su propio software y puedo controlar la velocidad a la que puede ir el disipador. Puedo hacer que vaya más lento o más rápido. Si tu procesador se sobrecalienta, vete al software de tu disipador y haz que gire más rápido para que lo enfríe más. De esta forma se disipará más rápido, favorecerá la bajada de temperaturas, por así decirlo, y así evitarás que se sobrecaliente y pierdas rendimiento. Si aún ni esto funciona, vayamos al sexto tip. Haz un underclock, no overclock, underclock o underclock se pronunciaría mejor. El underclock es, al igual que el overclock, sería lo contrario, que es bajarle la frecuencia al procesador para que no llegue a su límite de potencia, más o menos igual que hemos visto en el plan de energía, pero aquí ya vamos a forzar directamente al procesador a que no llegue a los límites que nosotros queramos para que así no llegue a las temperaturas tan altas. Y de la mano de este y como séptimo y último tip es hacer un undervolt, es decir, bajar el voltaje del procesador
para que no coja tanta energía y se caliente demasiado. Estas dos últimas cosas las podéis hacer tanto con el programa Quick CPU, cosa que explico en esta tarjeta de aquí arriba, de una forma muy rápida y simple, o segundo, que es la opción que más recomiendo yo, que es iros a la BIOS de vuestro ordenador, si es que sabéis cómo hacerlo bien, y configurar ahí mismo estos parámetros del procesador, tanto el voltaje como la frecuencia. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero haberos ayudado y que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle un buen like, dejadme un comentario ahí abajo si os ha servido alguno de estos tips. Si tenéis cualquier otra duda, dejadmela aquí abajo también en los comentarios. Y ahora lo que podéis hacer es clicar aquí para suscribiros al canal por si aún no lo habéis hecho. Y después os aconsejo muy fuertemente que cliquéis aquí también para ver un vídeo que quizá no hayáis visto y que os ayude a aprender más sobre informática. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!